Inversión privada genera nuevas oportunidades de empleo en Peto y sus comisarías. Familias de las comisarías de justicia social Sepelchil y Soch del municipio de Peto ya cuentan con 310 nuevos empleos directos tras la inauguración de las nuevas granjas reproductoras de bachoco Acutza-Pocol. Familias de las comisarías de justicia social Sepelchil y Soch del municipio de Peto ya cuentan con 310 nuevos empleos directos tras la inauguración de las nuevas granjas reproductoras de bachoco Acutza-Pocol. Este nuevo complejo, que se realizó a través de una inversión privada de 1.100 millones de pesos, cuenta con la capacidad de producir semanalmente 3 millones de huevos, con lo que Yucatán se vuelve autosuficiente, ya que antes importaba el producto de Sonora y ahora con las nuevas granjas se obtendrá de manera local, lo que hace los procesos más eficientes y permitirá bajar el precio del huevo en el estado. Durante la jornada, autoridades estatales encabezadas por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, realizaron la entrega de los trabajos de rehabilitación de la Casa Ejidal de Peto. De certificados de vivienda, realizó la distribución de apoyos del Programa de Seguridad Alimentaria y supervisó el registro de beneficiarios al programa Peso a Peso. Pues como ya lo escucharon en la nota principal, el gobernador Mauricio Vila Dosal da oportunidades para nuevos empleos que tienen que ver con el huevo para que Yucatán sea autosuficiente. Y de esta forma iniciamos la fiesta de noticias aquí en Grupo Eclipse, más cerca de ti, y también con la palabra mágica, gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy entrar a tu dispositivo móvil. Jueves 8 de febrero del 2024, estamos en el Parque de la Ermita de Santa Isabel, donde se generan las noticias. Somos pioneros y únicos de los noticieros que estamos en las calles, porque aquí se generan las noticias. Pero antes que continúe la fiesta de noticias, vamos al video constructivo y positivo del día de hoy. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Pues este fue el video positivo y constructivo, y te quiero hacer una invitación a que todos los días de aquí hasta el 31 de diciembre del 2024 hagas una acción para que tu metro cuadrado sea mejor, y créeme que tu vida va a mejorar, porque si lo que le entregas a la vida es construcción, la vida te lo va a regresar con intereses. Ahora sí, continuamos la fiesta de noticias, y esta tiene que ver con Canacín y el carnaval, porque ahí ya están listos para las fiestas. Adelante con la información. Con la colocación de carteleras alusivos a las festividades carnestolendas, Canacín se empieza a preparar para recibir a las miles de personas que asistirán al Carnaval de Canacín 2024 Transforma Tus Sueños, que se celebrará del 10 al 14 de febrero próximos y que iniciará este sábado por la noche y con la coronación de los soberanos Rocío y Gregorio I. En ese mismo evento se coronarán también a los reyes infantiles Jimena I, Jesús I, a los de las personas con discapacidad Elena I, Maximus I, de la tercera edad Nena I y Gonzalo I, así como de la comunidad LGBT Franceli I. El alcalde Edwin Bojorque Ramírez extendió una invitación a todas las familias de Canacín de Mérida y de municipios aledaños a que asistan al Carnaval de Canacín 2024, el cual ofrecerá mucha alegría y diversión a todos los invitados, pero que nos permitirá demostrar que estamos hechos para eventos importantes. El edil señaló que con este tipo de eventos podemos demostrar que Canacín tiene un rostro diferente, es mucho más seguro, nos permite presumir todas las acciones que hemos realizado en los últimos 2 años en beneficio de todas las familias del municipio. Ahora nos trasladamos al bello Puerto de Progreso, y ahí el alcalde Julián Zacarías Curi tiene el siguiente mensaje por las afectaciones del Frente Frío número 32 y el malecón. Adelante con la información.
Ayuntamiento de Progreso informa que habrá cierre temporal del malecón internacional para atender las recientes afectaciones. Tras los fuertes vientos y marejada ocasionados por el frente frío número 32, el Ayuntamiento de Progreso, encabezado por el alcalde Julián Zacarías Curi, informa a la ciudadanía que el malecón internacional permanecerá temporalmente cerrado para llevar a cabo labores de mantenimiento en las áreas afectadas por dicho fenómeno. El oficial mayor del Ayuntamiento de Progreso, Alfredo Salazar Rojo, en compañía de los titulares de la Dirección de Seguridad Pública, Omar de la Cruz Herrera, la Unidad de Policía Ecológica, Obdulio Mesa Sánchez y Servicios Públicos, Canán Góngora Ortegón, se trasladaron hoy a la zona afectada para evaluar los daños y coordinar las acciones necesarias, esto por instrucciones del alcalde. Ante esta situación, las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar acudir al área del malecón, pues también tendrá corte de energía eléctrica hasta nuevo aviso. Pues llegamos a una de mis secciones favoritas, que son los saludos que nos mandas desde las redes sociales. Y recuerda que también tú puedes mandar los tuyos. Estamos en Facebook como Eclipse Radio. Saludos a la licenciada Ale Méndez, que no se pierde ninguno de los noticieros desde Visual Print. También tenemos a Silvia Cobó, del Consejo Coordinador de las Mujeres Empresarias. También a Claudia, a Bel y también a mi querido Antonio García, obviamente que está pendiente de todas las transmisiones de Grupo Eclipse, pero así como ellos, tú también puedes mandar un saludo, y si no estás en Facebook también, si nos ves en la calle, acércate con nosotros porque puedes mandar felicitaciones, puedes dar un comentario, ¿por qué no? Una queja, porque nosotros lo que queremos es construir un metro cuadrado, un Mérida mejor, un México mejor, y desde aquí, desde el Parque de Santa Isabel de la Ermita, vamos a un primer corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Próximamente, Carnaval Eclipse 2024. Carnaval Eclipse 2024, con lo más sensual de la fiesta de la carne en honor al Rey Momo. Prepárate. Grupo Eclipse, la casa de los grandes eventos. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cuándo? ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Mata te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Aquí en el Chef de la Noticia, televisión, streaming, pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Hotel Los Aluces. Entero en Mérida al mejor precio.
diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti, y te doy la bienvenida también si nos estás sintonizando ahorita mismo. Como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y desde el Parque de Santa Isabel en la Ermita, aquí en las calles de la Blanca Mérida de Yucatán, antes de continuar con la fiesta de noticias, vamos a un resumen de las noticias anteriores que tienen que ver con Peto, con Progreso y con Canacín. Disfrútalas mucho y nos vemos en un rato. Inversión privada genera nuevas oportunidades de empleo en Peto y sus comisarías. Familias de las comisarías de justicia social Sepelchil y Soch del municipio de Peto ya cuentan con 310 nuevos empleos directos tras la inauguración de las nuevas granjas reproductoras de bachoco Acutza Pocol. Familias de las comisarías de justicia social Sepelchil y Soch del municipio de Peto ya cuentan con 310 nuevos empleos directos tras la inauguración de las nuevas granjas reproductoras de bachoco Acutza Pocol. Este nuevo complejo, que se realizó a través de una inversión privada de 1.100 millones de pesos, cuenta con la capacidad de producir semanalmente 3 millones de huevos, con lo que Yucatán se vuelve autosuficiente, ya que antes importaba el producto de Sonora y ahora con las nuevas granjas se obtendrá de manera local, lo que hace los procesos más eficientes y permitirá bajar el precio del huevo en el estado. Durante la jornada, autoridades estatales encabezadas por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, realizaron la entrega de los trabajos de rehabilitación de la Casa Ejidal de Peto. De certificados de vivienda, realizó la distribución de apoyos del Programa de Seguridad Alimentaria y supervisó el registro de beneficiarios al programa Peso a Peso. Con la colocación de carteleras alusivos a las festividades carnestolendas, Canacín se empieza a preparar para recibir a las miles de personas que asistirán al Carnaval de Canacín 2024 Transforma Tus Sueños, que se celebrará del 10 al 14 de febrero próximos y que iniciará este sábado por la noche y con la coronación de los soberanos Rocío y Gregorio I. En ese mismo evento se coronarán también a los reyes infantiles Jimena I, Jesús I, a los de las personas con discapacidad Elena I, Maximus I, de la tercera edad Nena I y Gonzalo I, así como de la comunidad LGBT Franceli I. El alcalde Edwin Bojorque Ramírez extendió una invitación a todas las familias de Canacín de Mérida y de municipios aledaños a que asistan al Carnaval de Canacín 2024, el cual ofrecerá mucha alegría y diversión a todos los invitados, pero que nos permitirá demostrar que estamos hechos para eventos importantes. El edil señaló que con este tipo de eventos podemos demostrar que Canacín tiene un rostro diferente, es mucho más seguro, nos permite presumir todas las acciones que hemos realizado en los últimos dos años en beneficio de todas las familias del municipio. Ayuntamiento de Progreso informa que habrá cierre temporal del malecón internacional para atender las recientes afectaciones. Tras los fuertes vientos y marejada ocasionados por el frente frío número 32, el Ayuntamiento de Progreso, encabezado por el alcalde Julián Zacarías Curi, informa a la ciudadanía que el malecón internacional permanecerá temporalmente cerrado para llevar a cabo labores de mantenimiento en las áreas afectadas por dicho fenómeno. El oficial mayor del Ayuntamiento de Progreso, Alfredo Salazar Rojo, en compañía de los titulares de la Dirección de Seguridad Pública, Omar de la Cruz Herrera, la Unidad de Policía Ecológica, Obdulio Mesa Sánchez y Servicios Públicos, Canán Góngora Ortegón, se trasladaron hoy a la zona afectada para evaluar los daños y coordinar las acciones necesarias, esto por instrucciones del alcalde. Ante esta situación, las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar acudir al área del malecón, pues también tendrá corte de energía eléctrica hasta nuevo aviso.
Ahora vamos con noticias desde Cancún, porque resulta que sigue el tema de reducir la jornada laboral a 40 horas y la Coparmex tiene la respuesta a ese mensaje. ¿Quieres saber cuál es? Te lo comparto ahora. De aprobarse reducción de la jornada laboral, debe ser paulatina, Coparmex Cancún. Ante la posibilidad de que este año se retome la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas, Angélica Frías, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex en Cancún, estimó que es necesario dialogar para que se haga de manera paulatina, para que las empresas se hayan adaptado poco a poco, se vayan adaptando poco a poco. La propuesta que tenemos ya son previas que se han hablado, es que se haga de manera paulatina. En Chile, por ejemplo, se hizo de manera paulatina y se llegó a ese número para que nos den oportunidad, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, de llegar ahí, de que no sea un golpe muy fuerte, expuso. Tan solo platicando con una empresaria en el área de seguridad, relató, le decía que estaba pensando en si tendría que cambiar de giro, porque una modificación así elevaría su nómina 30% y se debe tomar en cuenta que también va a generar otros impactos. Por ejemplo, en un residencial de donde haya caseta de seguridad tendrán que pagar más por mantenimiento solo por ese personal extra de vigilancia. Febrero es el mes del amor y la amistad, pero también del carnaval, y el Ayuntamiento de Mérida lo sabe y el recinto de Ixmaquil ya está al 100 para recibir este fin de semana dichas festividades. ¿Quieres saber los detalles? Te los comparto ahora. Ayuntamiento de Mérida alista últimos detalles en Ciudad Carnaval. Ofrecerá transporte gratuito. El Ayuntamiento de Mérida alista los últimos detalles en Ciudad Carnaval, ubicada en el recinto Feria de Ixmaquil, para recibir a miles de familias que disfrutarán del 9 al 13 de febrero, una de las fiestas más seguras del país. En la supervisión de los últimos detalles para la realización del Carnaval de Mérida 2024, las direcciones de Gobernación, Policía Municipal, DIF Mérida, Unidad de Desarrollo Sustentable, Servicios Públicos Municipales y el Instituto Municipal de la Mujer recorrieron el recinto ferial para explicar las acciones que implementarán para que las y los asistentes a los festejos del Rey Momo cuenten con un espacio seguro, con protocolos de emergencia ante cualquier contingencia e instalaciones en óptimas condiciones. En el primer punto de la supervisión en la Plaza Izamal, el secretario técnico del Comité Permanente de Carnaval, Oscar Cabranes Basulto, recibió a las y los funcionarios municipales y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública e informó que a lo largo de los 3.8 kilómetros del derrotero se instalarán gradas con capacidad para 90.000 personas, 15.000 sillas, así como dos zonas para adultos mayores y una para personas con discapacidad. También otra cosa que es de vital importancia en este año es el ambiente político, y la candidata Claudia Sheinbaum va a arrancar sus propuestas, ¿sabes cuándo? Te lo comparto ahora. Sheinbaum arrancará su campaña presidencial del 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, anunció que el 1 de marzo arrancará su campaña presidencial en el Zócalo capitalino y convocó al pueblo de México a defender ese día las iniciativas de reforma enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Acompañada de los integrantes de su equipo de precampaña y de los coordinadores parlamentarios de Morena, el senador Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier dijo que también estamos convocando para que a partir del 1 de septiembre del 2024 tengamos una correlación distinta en el Congreso de la Unión y las propuestas de reforma puedan ser aprobadas con la mayoría calificada, lo que llamamos el Plan C, sostuvo. En conferencia de prensa, convocó a difundir y debatir en todo el país las 18 propuestas de reforma constitucional y las dos iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo. 2 de junio es una fecha muy importante para todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque son los procesos electorales y ahí hay un procedimiento aleatorio para que tú puedas ser funcionario de casillas. Te comparto los detalles ahora.
Insacula INE Yucatán a más de 227 mil personas que podrían fungir como funcionarios de casillas. El Instituto Nacional Electoral en Yucatán insaculó a 227.971 ciudadanas y ciudadanos quienes podrán capacitarse y estar en posibilidad de fungir como funcionarios de casilla durante la jornada electoral del próximo 2 de junio. La vocal de capacitación electoral y educación cívica del INE en el estado, Irma Eugenia Moreno Valle Bautista, destacó que a nivel nacional se realizó la primera insaculación, es decir, la selección aleatoria de 13% de personas que integran cada una de las secciones electorales, para lo cual se tomó como base la lista nominal al corte del 15 de enero del 2024. En Yucatán, el proceso de insaculación se llevó a cabo de manera simultánea en los 6 distritos electorales federales mediante las respectivas sesiones conjuntas de los consejos distritales y de la junta distrital para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 254 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya te hice una invitación a que hagas una acción positiva todos los días, una acción constructiva. Pero también te quiero hacer la siguiente invitación, a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Series, películas, música y los mejores noticieros, ahí van a estar disponibles para ti. Y desde el Parque de la Ermita de Santa Isabel, también te quiero invitar a que visites el estado de Yucatán y, para ser más específico, la ciudad de Mérida, porque te aseguro, no te vas a arrepentir. Excelentes lugares, riquísima gastronomía y, sobre todo, yucatecos y yucatecas que te van a abrir las puertas de su corazón para que tú seas bienvenido, bienvenida. Y desde aquí, vamos al segundo corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hotel Los Aluces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Yucatán ahora tiene 900.000 nuevos árboles. Gracias al trabajo en equipo rompimos el récord y sembramos más árboles que nunca. En el gobierno del estado y de la mano de cada yucateca y yucateco, seguiremos aumentando la cifra de árboles sembrados para seguir arborizando Yucatán. Súmate adoptando un árbol al 9999-303380, extensión 44019. Y juntas y juntos logremos un Yucatán más verde. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del estado. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladees este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo qué tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, madre! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Chef de la Noticia, televisión, streaming, pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Próximamente, Carnaval Eclipse 2024.
Carnaval Eclipse 2024, con lo más sensual de la fiesta de la carne, en honor al Rey Momo. Prepárate. Grupo Eclipse, la casa de los grandes eventos. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Desde el Parque de la Ermita de Santa Isabel te quiero compartir la noticia de forma internacional. ¿Por qué? Porque hay un incendio que afecta hectáreas en la Patagonia. Adelante con la información. Casi 6.000 hectáreas calcinadas en la Patagonia Argentina. El fuego activo desde el 25 de enero en el Parque Nacional de los Alerces, patrimonio de la UNESCO desde el 2017, ya ha calcinado unas 6.000 hectáreas, lo que irá en aumento debido al viento y la ausencia de lluvia en la zona. Este incendio forestal declarado en la provincia de Chubut Sur coincide con el que desde ayer se destacó en el también Patagonia, provincia del Río Negro, en el Parque Nacional de Nahuel Huapi, cercano a la turística ciudad de Bariloche, también afectado por fuertes vientos que dificultan los trabajos de extinción. El fuego continúa activo en todo su perímetro, con sectores de mayor intensidad tanto en la cabeza del incendio como en los flancos y la cola, con una superficie afectada de unas 5.971 hectáreas aproximadamente, informa en sus redes sociales la cuenta oficial del Parque Nacional de los Alerces. En su mensaje, agrega que se priorizaron las acciones de supresión del fuego en las áreas con poblaciones rurales y preservación de las vías de acceso vehicular. Y con esta noticia tenemos que decir hasta luego, o como decimos los yucatecos, es la hatch o la última, y esta tiene que ver con los espectáculos, y resulta que Verónica Castro reaparece ante los ojos de la cámara, pero con unos años menos. ¿Quieres saber los detalles? Te lo comparto ahora mismo. Verónica Castro reaparece en redes sociales y luce irreconocible. ¿Está mal de salud? Verónica Castro reapareció en redes sociales con una fotografía en la que aparece completamente irreconocible, pues aseguran que luce como si se hubiera quitado varios años de encima. Hace algunas semanas comenzaron los rumores y especulaciones sobre su estado de salud y apariencia física, ya que la actriz lleva varios meses alejada del ojo del público. Fue a través de la plataforma Instagram que se compartió una foto de la conductora en la que parece totalmente rejuvenecida. Muchos internautas aseguran que le quitaron varios años. La imagen fue subida por el maquillista Alfonso Wittmann, quien es reconocido por su trabajo con las celebridades. Alfonso también compartió algunos videos del momento en que maquilló a la famosa, aunque ninguna de sus publicaciones aclaró para qué evento estaba arreglando a Verónica Castro. La cantante luce unos ojos ahumados en color negro, los cuales resaltan sus hermosos ojos. Además, su peinado resalta su cabello cano y natural. Jueves 8 de febrero del 2024, desde el Parque de Santa Isabel en la Ermita, aquí te quiero decir gracias. Gracias por darme la oportunidad, a nombre de todo Grupo Eclipse, por entrar el día de hoy a tu dispositivo móvil. Recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Y desde aquí te quiero compartir con el corazón la frase diamante, que es la siguiente: la duda es parte del camino del éxito. Jamás existe algo 100% seguro. Tú tienes que buscar que esa duda, conforme vayan pasando tus acciones diarias, se convierta en éxito. Nos vemos mañana.